Entonces, si él está diciendo que es válida y ha hecho la válida la ley en la función de juez y ahora está en otro órgano con otra ley, y me están planteando un referéndum para desaprobarlo, él no tiene que ver nada contra lo que él haya dicho que la ley esté vigente o no esté vigente. Sobre el contenido de la ley, sí, que no se está comentando, se está comentando sobre el referéndum. Referéndum. ¿Requiere o no del asunto de la iniciativa? La iniciativa. Bueno, mira, ayer he trabajado la resolución de la ONU en el jurado ya tengo lista, como yo trabajo con todo el mundo, con el buen escarnero. Ya está lista la resolución de la ONU. Cuando hoy día se iba a señalar la vista de la causa para más disputa que el mundo que brinda en la muerte, se metió en el gran mundo, se cuenta que viene un juego de este mundo, como nos hubiera dado en el ministro, que lo llamaba el día de hijo, y me está viendo acá, entonces, en presencia de la vida, yo voy a dar esta, la necesidad de nadie, el primer ministro, porque no se cuenta que no va a matar a la presidencia, que matamos el problema del Congreso, que no va a llegar a la comunidad. Suponiendo que viene una denuncia contra el cuidado de fuego de salud, ¿ustedes lo permitirán al tacho? Por supuesto, por favor. Además, eso tiene que ir a través del Poder Judicial. No, es que ellos gozan de la prejuicio. Está bien. Entonces, si hubiera... Bueno, no, pero por eso tengo tan tiempo, o sea, ellos tienen la garantía de la prejuicio. No le voy a garantizar. Pero, hermano, mira, carajo, tú te preocupes que si el fuego viene con prejuicio, en primer lugar... A ver, lo viste, uno mentió cuando hemos querido. Ahora, el problema es decir, ¿por qué se demoraron tanto? Bueno, lamentablemente terminó la legislatura, pues no se pudo la... Porque eso lo demoraron por el término de la legislatura. No, además porque Carlos decidió ya no hacer ninguna reunión. Sí, pues, pero no le podemos decir eso. Ya. Decir, sino que el problema es que produjo el tiempo, no ganó el asunto de la legislatura, pero la primera es cuando lo hemos retirado, ¿no? Puta carajo, no descuadraría la verdad si el viejo se mueve de la comunidad, ¿no? Entonces, está viniendo ahorita.